acelga sí, pero amelga ni puñetera idea. ¿Sabes lo que es amelga? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Analizamos los datos del Plan Renove de Maquinaria Agrícola 2017. Conocemos el proceso de recolección, selección y secado de la planta del tabaco en Extremadura. Viajamos hasta Ávila para estar presentes en la 41 edición de la Feria de la Raza Avileña Negra Ibérica, donde tenemos la oportunidad de ver algunos de sus mejores ejemplares. También hacemos parada en Plena Mancha para visitar un auténtico taller artesano de cuero. Y por supuesto, te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos una semana más a Directo al Grano. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo. Y eso quiere decir que si vosotros tenéis frío, nosotros tenemos frío. Si tenéis calor, nosotros tenemos calor. Y si llueve, nos mojamos exactamente igual que vosotros. De momento lo de mojarnos vamos a dejarlo para más adelante porque, desgraciadamente, parece que no tiene muchas ganas de llover. Y mira que hace falta que llueva al campo español. Como habéis visto en el sumario, mucho trabajo por delante, así que no me entretengo más. Arrancamos el tractor, arrancamos directo al grano y lo hacemos poniendo rumbo a conocer cómo ha ido el Plan Renove de Maquinaria Agrícola 2017. Finalizado el plazo de solicitud, es momento de analizar cómo se ha comportado el Plan Renove de Maquinaria Agrícola 2017. Si bien este plan nació con muchas críticas derivadas del escaso tiempo para acceder a las ayudas, solo 3 meses, de las fechas elegidas, coincidiendo con el verano, y del escaso presupuesto destinado, 5 millones de euros, lo cierto es que la acogida ha sido excelente y se han registrado 632 solicitudes. Desde el propio Ministerio de Agricultura se reconoce que la convocatoria ha tenido una amplia aceptación en estos 3 meses, particularmente en lo relativo a la sustitución de la maquinaria arrastrada y suspendida, que no había sido incluida en los planes de renovación anteriores, que suman 447 solicitudes, lo que supone un 71% del total. En este plan de ayudas ha sido importante la colaboración del sector de fabricantes de maquinaria agrícola, que ha realizado una gran difusión, incluyendo sus nuevos modelos entre la maquinaria subvencionable. Y también cabe destacar el apoyo de las organizaciones profesionales y los concesionarios a la hora de presentar las solicitudes. La renovación de maquinaria agrícola con el achatarramiento de la obsoleta persigue fomentar el empleo de maquinaria con las últimas tecnologías que permita realizar las labores agrícolas con mayor seguridad y mejor eficiencia y con una mayor protección ambiental. El éxito alcanzado por este plan ha hecho que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente estudie incorporar en los próximos presupuestos del Estado un nuevo Plan Renove para 2018, que comenzaría en febrero, contaría con el mismo presupuesto de este año, 5 millones de euros, y previsiblemente las mismas condiciones para poder acceder a las ayudas. Así, por un tractor se podrá recibir como máximo 12.000 euros y el 30% del valor de la maquinaria sin el IVA, dependiendo, eso sí, de la categoría energética del tractor o incluso del tipo de maquinaria. ¿Sabes lo que es amelga? Amelga. No, no sé qué significa. No sé lo que significa. La verdad es que no. Tiene que ser de origen de algo, pero no tengo ni idea. No caigo. Es que no sé, no me suena así una semejanza. Pues será como un tipo de acelga o algo, no sé. Acelga, amelga, lechuga. ¿Acelga? Del campo entiendo poco. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues ahí lo tenemos. Amelga es la palabra escondida de esta semana que al final del programa conoceremos y que nos ha enviado Dionisio desde Santa Cruz de la Zarza, en Toledo. Así que muchas gracias, Dionisio, y a todos los demás, pues os animamos a que nos mandéis esas palabras escondidas a directoalgrano@cadenalocal.tv o un WhatsApp, un mensaje al teléfono 686-81-3538. Y ahí el equipo de Directo al Grano se pondrá manos a la obra para recuperar rápidamente esa palabra escondida. Lo que queremos recuperar también es la confianza en la aceituna negra española. Ya sabéis que ha habido conflicto, que hay conflicto, de hecho, en Estados Unidos con aceitunas exportadas por empresas españolas y que allí dos empresas productoras de aceituna de mesa
pues han reclamado que se investigue y que se pongan en marcha medidas antidumping y antisubvenciones, ¿no? Eso ha encendido todas las alarmas en el Ejecutivo español, en el Ministerio de doña Isabel García Tejerina, que reclama apoyo incondicional, desde luego, a la Unión Europea, a la Comisión Europea y a todos sus integrantes. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque esto es el inicio de algo que puede ser mucho más grave, y es que los norteamericanos empiecen a reclamar y a investigar todo tipo de producto que proceda de Europa con subvenciones y con pagos desacoplados. La verdad es que la Unión Europea hizo un gran esfuerzo ante la Organización Mundial del Comercio para explicar estas medidas y estas ayudas desacopladas, y la verdad es que no se entiende muy bien ahora mismo esta reacción de la administración del señor Trump. En cualquier caso, será a partir de noviembre cuando tengamos noticias sobre lo que el Ejecutivo norteamericano opina al respecto, y después de estudiar toda la información que la Unión Europea y España han enviado para explicar lo ocurrido. Insisto que aquí lo importante, aparte, por supuesto, de defender la aceituna española, radica en sentar las bases de un acuerdo comercial, de unas operaciones comerciales con Estados Unidos para todos los productos agrarios europeos que van hacia allá con determinados pagos desacoplados, ¿no? Es importante que el primer caso que surge ser tajante y ser serio y defenderlo sin fisuras. Yo creo que es muy importante. Y continuamos aquí camino en directo al grano, y lo vamos a hacer conociendo mejor un cultivo que, si bien en superficie no es excesivamente importante en España, sí lo es desde el punto de vista social en todas aquellas zonas en las que se produce y que tiene gran calado entre la población. Hablamos de tabaco y vamos a ver en qué momento del ciclo nos encontramos ahora. El tabaco es una planta dicotilodónea que pertenece a la especie botánica Nicotina tabacum, de las familias de las solanáceas. Tiene origen subtropical, por lo que las temperaturas y el riego son sus principales factores limitantes. Se desarrolla entre los meses de mayo y octubre, y hoy, en directo al grano, vamos a conocer el proceso desde la recolección hasta la selección y empaquetado, pasando por el secado. El tabaco es una planta que suele tener entre 20 y 26 hojas y está dividida en pisos foliares, de tal manera que el primer piso foliar estaríamos hablando en torno a 5 o 6 hojas. Ese piso foliar es muy bajo en nicotina, puesto que la nicotina se desprende del nitrógeno y el nitrógeno tiene carácter ascendente y le tenemos en la punta arriba de la planta. En ese piso foliar, la cosechadora suele cortar 5 o 6 hojas. Una vez que hemos acabado el primer piso foliar, volvemos otra vez al segundo, tercero, cuarto, que suele ser 4 pares. Es lo que le damos con 4 pisos foliares, y ese tabaco entra a los secaderos. Los secaderos son con aire caliente, y una vez que ya han transcurrido 6 días desde que yo cosecho, meto en el secadero y le empiezo a secar, el tabaco ya se ha secado, pero lógicamente para poderle manipular le tenemos que humedecer para que pase a las líneas de seleccionado de distintas calidades. Envasa en cajas que suelen pesar entre 100, 140, 160 kilos, y de ahí lo llevamos a los centros de recepción, que etc. En España se localiza el cultivo en Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco. Se trata de un cultivo con gran importancia socioeconómica en las comarcas en las que se concentra, fundamentalmente en el norte de Cáceres. Estamos en precio de hace 20 años. ¿Por qué subsistimos? Pues quizás porque estamos haciendo los deberes. Es decir, estamos en producciones grandes y lógicamente estamos abaratando costes. ¿Cómo estamos abaratando costes? Pues lógicamente con mano de obra, gracias a las cosechadoras, gracias a las maquinarias que hay, e indudablemente a las energías renovables como son la biomasa. A día de hoy, la duración de los contratos y el precio son los caballos de batalla del productor. Los contratos nuestros son anuales. No me puedes hacer un contrato anual porque no tengo capacidad de maniobra para poder invertir. Es decir, cada vez están saliendo más máquinas nuevas, mucho más específicas, mucho mejores, pero lógicamente con un contrato de un año yo no puedo arriesgarme a invertir. Gracias a que tenemos a Cetarsa, todo hay que decirlo, que es una compañía estatal, que es la que está dando estabilidad al sector, y hombre, pues como compañía estatal yo creo que no nos abandonará. Pero la realidad es que yo tengo un contrato de un año. Esa es la realidad, no hay otra. Pero hombre, quiero una estabilidad en el sector, y eso se realiza con contratos bianuales.
y le pido precio a mi producto. Es decir, yo no puedo estar vendiendo el tabaco al mismo precio que le estaba vendiendo mi padre hace 20, 25, 30 años. Yo hay veces que me planteo dejar de cultivar porque esto es romanticismo y claro, cuando llegas a casa el romanticismo y hay que pagar las letras, el romanticismo se acaba. Yo no conozco a ningún agricultor que se haya hecho, ningún agricultor en producción, que se haya hecho rico. Todo lo contrario, estamos subsistiendo. El trigo panificable sube 1 euro y su precio es de 174 euros por tonelada. La cebada también aumenta su valor, 152 euros la tonelada. El maíz experimenta la misma subida, 169 euros por tonelada. La avena rubia se mantiene con un precio de 139 euros la tonelada. La avena grano no varía, 316 euros por tonelada. El guisante no cambia, 195 euros la tonelada. La alfalfa rama campo continúa sin alteraciones, 150 euros la tonelada. Importantes desde luego los precios que cobra el productor. Yo creo que es la cuestión de mayor calado en el campo, en la ganadería, en la agricultura. Realmente con esos precios dignos en origen yo creo que nos sobrarían muchas de las ayudas que hay puestas en marcha. Yo creo que si preguntamos uno a uno a todos los productores, quieren que por su producto le paguen lo que valga y las subvenciones pues a lo mejor las dejamos a un margen o las utilizamos para otro tipo de cuestiones que pueden ser también interesantes. Pero es importante desde luego el trabajo que se hace desde las lonjas para establecer pues una referencia de precio en la que comprar y en la que vender. No es una obligación, pero sí es una referencia y sobre todo una idea de que el consumidor tiene que buscar ese precio digno cuando va a hacer la compra, aunque eso está un poquito alejado de las lonjas, pero los supermercados también influyen en el precio en origen de nuestros productores, así que busquemos ese precio digno para los productores, que es importante para mantener vivo el medio ambiente y el medio rural, que eso es fundamental para todos nosotros. Continuamos directo al grano y por supuesto continuamos hablando de campo. Ahora vamos a conocer mejor una raza de vacas, una raza que muchos habréis visto en muchos campos de toda España y que es la raza avileña negra ibérica, una raza autóctona del centro de la península ibérica y que bueno, pues hemos visitado y hemos conocido mejor en su origen, en Ávila. Vamos a verlo. Directo al Grano visitó la 41ª edición de la Feria de la Raza Avileña Negra Ibérica, celebrada a finales del pasado mes de septiembre en Ávila. Allí tuvimos la oportunidad de disfrutar de unos espléndidos ejemplares y conocimos mejor esta raza, ampliamente repartida por la geografía española. Es una raza muy rústica, es bastante fértil, te da un ternero al año cada 12 meses. Lo que mejor la distingue es que practica la transhumancia. Es una raza pues que va cogiendo todo lo que hay en el campo, todo el pastoreo que hay, el ramoneo. El tipo de alimentación así es bastante en extensivo y el sistema de explotación pues es bastante natural. Las vacas están siempre en el campo, las madres, y luego los terneros pues se destetan como entre 5 o 6 meses. En un año complicado como el que estamos viviendo, donde la ausencia de agua en el campo condiciona el manejo y los costes de las explotaciones, la raza avileña negra ibérica ofrece grandes ventajas para el ganadero, a pesar de presentar un rendimiento cárnico menor que otras razas criadas en extensivo. Sobre todo lo que le aporta al ganadero es que es una raza que se acostumbra bastante al sistema de explotación en el que está. ¿Esto lo que supone? Pues supone que la ganadería sea más sostenible del consumo de energía que se tiene dentro de las explotaciones. Son animales que se adaptan perfectamente a la época del año, es decir, que hay más pasto, pues ellos comen más, que hay menos, pues comen menos. Esa es una de las condiciones. Y la otra es que es una raza muy fértil. Cuando un animal te da un ternero cada 12 meses, pues es bastante interesante, porque el ternero es la economía de las explotaciones. La raza avileña negra ibérica es una raza de aptitud cárnica, ofreciendo un producto muy apreciado por los consumidores y presente en los mejores restaurantes de España. La diferencia de esta carne con el resto de carnes, pues es que es una carne roja,
es bastante tierna y sobre todo es muy sabrosa. Lo que más la distingue del resto de productos que hay en el mercado dentro de lo que son las IGPs es el sabor que tiene. El consumidor lo que tiene que hacer es ir al mercado, al supermercado, y buscar el logotipo de la IGP Carne de Ávila con su etiqueta y contraetiqueta correspondiente, que para eso pues existe un sistema de certificación del producto y puedes encontrarlo con todas sus garantías. ¿Sabes lo que es Amelga? Amelga no. Había una planta en el pueblo que la decíamos Amelga. Acelga sí. Puede ser incluso una medida de superficie. Un alga. Ay, no tengo ni idea, una mora quizás o algo así. ¿Y tú sabes lo que es hogaño? Pues este año. Pero la palabra que significa no es hogaza. Un pan redondo de un kilo. ¿Una planta o una...? No sé. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues ahí tenemos, amelga, es la palabra que os proponemos esta semana y que al final del programa, como bien sabéis, pues resolveremos y pasará de ser palabra escondida a palabra recuperada. Ya sabéis, si queréis que recuperemos alguna de vuestras palabras escondidas, no tenéis más que enviárnosla al correo electrónico directoalgrano@cadenalocal.tv o bien un mensaje al teléfono 686-81-3538. Y ahí nosotros nos encargamos, por orden de llegada, de ir recuperando todas esas palabras escondidas. Lo que habrá que recuperar también, y la verdad es que va a ser complicado, es la confianza de los ganaderos, ¿no? Están bastante enfadados, bastante preocupados, es la palabra, con el acuerdo de libre comercio con los canadienses, ¿no? Ya sabéis que el día 21 de septiembre entró en vigor el CETA, que es ese acuerdo de comercio para esos productos agrarios, y los productores de vacuno, de carne, consideran que el productor europeo se va a ver enormemente perjudicado por múltiples motivos, pero uno de ellos es el que aquí ya hemos remarcado pues casi infinitas veces en directo al grano. En Europa se produce de una forma que no se produce en ninguna otra parte del mundo y eso hace que tengamos un gran producto, pero también hace que vayamos con unos costes más elevados que cualquiera de los competidores con los que nos toca lidiar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros abramos el mercado, de hecho ya está abierto, a las carnes canadienses vendrán con unas condiciones de precio pues muy diferentes a las que van a llegar nuestros productos a tierras canadienses, ¿no? También es verdad que la calidad será otra, pero para que puedan entrar aquí los productos cárnicos canadienses de vacuno, lo único que se ha obligado es a que no vengan hormonadas las carnes, pero por ejemplo no hay restricciones a los antibióticos empleados para el crecimiento o a todos los estándares de bienestar animal, cuestiones que encarecen y mucho el producto en Europa. Así que, bueno, pues la polémica está servida, vamos a ver en qué se deriva esto. Esperemos que los productores europeos consigan hacerse un sitio importante en el mercado canadiense y sobre todo esperemos que los productores canadienses no quiten demasiado sitio a los productores europeos aquí en nuestra propia casa. Eso sería interesante para poder mantener vivas esas explotaciones y continuar pues haciendo rentable ese campo que es fundamental. Nosotros continuamos aquí en Directo al Grano, ya sabéis, un programa de campo y siempre hecho desde el campo, que es nuestra forma de disfrutar de todo esto. El campo no solamente es producción, no solamente es agricultura, no solamente es ganadería, hay artesanía, hay mucha artesanía ligada al campo, igual que hay turismo, igual que hay gastronomía, igual que hay costumbres y tradiciones. Hoy os vamos a presentar una artesanía muy importante y de gran calidad, que es la artesanía del cuero. Y para ello nos acercamos hasta Consuegra, en la provincia de Toledo. A lo largo de los siglos, el cuero ha proporcionado al medio rural gran cantidad de artículos, prendas para vestir, fundas y estuches de toda clase o arreos de las bestias para arar. Son ejemplos de objetos que nos han acompañado en el trabajo diario y en el ocio. Hípica, caza y naturaleza son las motivaciones de José Antonio Rey Pavón, un artesano de cuero que trabaja desde el medio rural en Consuegra, provincia de Toledo, para las mejores firmas del mercado. Desde pequeño tenía afición sobre el cuero, sobre la piel. Empecé poco a poco haciendo pulseras, artículos de guarnicionería, todo lo relacionado con los caballos.
y fuimos creciendo hasta el día de hoy. Empiezas por elegir una buena piel de primera calidad, el cortador que haga un buen corte de la piel dependiendo para qué va a ser, si es para unos zapatos, si es para unas guarniciones, si es para un artículo de caza. Y a partir de ahí, todo el mimo y detalle preciso es imprescindible para conseguir un artículo cuando está acabado, que se le vea que has tenido un buen trato con él. Una vez dentro del taller, el olor a piel es el protagonista en cada una de las mesas de trabajo. Diseño propio, trabajo artesanal y pieles de primera calidad y origen España son las claves que José Antonio Rey Pavón ha utilizado para distinguirse en un mercado donde es imposible competir con productos de bajo coste y escasa calidad procedentes de países asiáticos. Bueno, nuestro sector es complicado porque partimos de que trabajamos con un artículo medio-alto de calidad. ¿Qué significa? Que si es medio-alto de calidad, es medio-alto de precio. Entonces, por desgracia, todo el mundo no tiene acceso. Partiendo de ahí, el consumo que hay con la crisis, lógicamente, bajó bastante. Nos implicó tenernos que ir fuera de España para poder mantener a todo el taller trabajando. Y ahora mismo estamos en una situación ya un poco estable, que estamos bastante contentos. La verdad que es complicado, porque hay imitaciones que tienes que ser un experto, no en este tema nuestro, sino en cualquiera. Te visten demasiado bien un producto que realmente no lo es. Pero vamos, un producto que está hecho a mano y de artesanía se ve siempre una buena calidad de la piel y de costura, por supuesto. La artesanía del cuero se va recuperando lentamente de la crisis económica, donde sectores como el cinegético o la equitación se han visto profundamente afectados. Como en la agricultura, la ganadería o la pesca, también en la artesanía es importante buscar producto nacional para ayudar a empresas que contribuyen a diario en el desarrollo de pueblos y zonas rurales. Siempre decimos lo mismo, que todos los que estamos implicados en España, si queremos producto nacional, deberemos de consumir producto nacional. Damos trabajo, damos empleo, que repercute siempre al propio consumidor como al propio cliente. Yo podré comprarle a él, él me comprará a mí, porque si seguimos comprando producto basura de importación, pues no repercute sobre la riqueza de nuestro país. El porcino selecto baja 5 céntimos, su valor es de 1,33 euros el kilo. El porcino graso experimenta la misma bajada y ahora está en 1,27 euros el kilo. El lechón de 20 kilos se estabiliza en 31 euros la unidad. El cordero media 10 kilos con indicación geográfica protegida continúa estable. Su valor oscila entre 5,61 y 5,67 euros el kilo. El cordero de 23,1 a 25,4 kilos tampoco sufre modificaciones. Su precio es de entre 3,54 y 3,60 euros el kilo. El cordero de 28,1 a 34 kilos se mantiene entre 3,12 y 3,18 euros el kilo. El cabrito de 7 a 10 kilos no varía, está entre 4,18 y 4,24 euros el kilo. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos se estabiliza. Su precio oscila entre 1,88 y 1,94 euros el kilo. Bueno, y si hace unos minutos comentábamos el acuerdo CETA, que va a poner un poco en un brete a los productores de carne de vacuno europeos, acabamos de ver los precios en origen de productos cárnicos, ¿no? Importante, por supuesto, igual que hablábamos de los productos agrícolas, pues importante también el precio en origen para los productos cárnicos y sobre todo que ganen lo suficiente para que esas explotaciones importantísimas para vertebrar el medio rural y para luchar contra el despoblamiento, pues mantengan un mínimo de rentabilidad que haga posible el mantener activa la explotación. Vamos a ver si entre todos hacemos un esfuerzo y buscamos ese producto español, producto nacional, muy importante para ayudar a todos nuestros productores. Y bueno, a estas alturas del programa lo que también es muy importante es conocer el significado de nuestra palabra escondida, conocer el significado de amelga. Vamos a verlo. Amelga, faja de terreno que el labrador señala en un haza para esparcir la simiente con igualdad y proporción.
Pues una semana más, objetivo cumplido. Ya tenemos una palabra escondida menos, una palabra recuperada más. Amelga ya está entre todos nosotros y ahora lo que hay que conseguir es que esté con nosotros pues durante muchos, muchos, muchos siglos, no años, siglos, para que nunca más se vuelva a esconder esta maravillosa palabra. La semana que viene otra palabra escondida más, la semana que viene otro directo al grano más. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo y además, muy importante, hecho con las botas puestas bien limpias y bien atadas para evitar traspiés. Antes de despedirnos, el consejo, el comentario que siempre os transmitimos, ¿no? Al menos 3 veces al día necesitamos a un agricultor, a un ganadero o a un pescador. Así que cuidemos de ellos, que sin duda se lo merecen. Que tengáis un buen día de campo y de mar.